¡Oh! ¡Esto es increíble! ¡Es un dibujo animado! ¡Y en papel! Son muchos papeles. Pero, ¿cómo funciona? Necesito saber cómo funciona. Soy muy curioso y siempre quiero aprender. ¿Qué hago? ¡Ya sé! Iré a ver al profesor Stein. Iré muy rápido. Tengo mucha curiosidad. ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Qué gusto verlo! ¡Y qué bueno que lo encontré! ¿Sabe? Acabo de ver un video fantástico de animaciones. Y quiero saber cómo se hace. ¿Puede explicarme, por favor? Necesito saber cómo se hace lo que vi. Tranquilo. Qué gusto que estés tan motivado. Es una buena actitud. Pero primero debes explicarme tranquilamente de qué se trata lo que viste. Y qué es lo que quieres saber para poder ayudarte. Ah, sí. Lo que pasa es que vi un video donde mostraban una animación en papel. Y habían muchas hojas y pasaban muy rápido. Y el dibujo se movía. Estaba como animado, profesor. Ya veo. Lo que tú viste, Arturito, fue un dibujo animado. Es una técnica de animación muy entretenida. Es una de las más antiguas también. Lo bueno de esta técnica es que cualquiera puede hacerlo. Te mostraré un ejemplo. Mira, pon mucha atención. ¿Te fijas, Arturito? Es muy simple hacer este tipo de animaciones. Lo único que necesitamos es un lápiz, un taco de papel o un cuaderno o una libreta, una goma y lápices de colores. Pero profesor, parece que es muy complicado. Quizás no pueda hacerlo. Pero Arturito, no debes pensar así. Sé que los videos que viste están bien hechos y parece muy difícil. Pero para comenzar con una técnica, debes partir con pruebas simples, movimientos básicos, como mover un círculo de un punto a otro. Esto para conocer el funcionamiento de la técnica. Y cuando lo entiendas, podrás hacer cosas más elaboradas. No es difícil, Arturito. Solo necesitas... ¡Mucha paciencia! Son muchos dibujos, profesor. Sí, así es, Arturito. Bueno, ahora que conocemos los materiales necesarios, veamos cómo nos va con nuestro primer dibujo animado. Yo te ayudaré, Arturito. Y ustedes, jovencitos, sigan trabajando en clases y prueben a hacer su propio dibujo animado. ¡Nos vemos pronto en una próxima teleclase! ¡Recuerden participar siempre y ser solidarios entre ustedes! ¡Se sentirán genial ayudando a los demás y siendo respetuosos! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Chao, amigos! ¡Nos vemos!